que tuviste con tu mamá. Te lo pregunto porque se expuso mucho esta situación. Ahora que las vemos juntas, ¿cómo queda este cierre, esta relación? Y no sé si ya sepas o alguien te dijo que el público te puso la novia de México. Y creo que hasta ya te iban a demandar la señora Angélica María porque dice que eso es de ella. No sé si es de broma o no, pero bueno, preguntarte y que cuéntame ahorita que el público te haya puesto eso. No, pues esperemos que no me demande, oye, pero pues gran apodo. La verdad, no me imaginé todo lo que iba a suceder. No tenemos teléfono todavía, no sabemos bien qué ha pasado. Creo que me va a ir cayendo el 20 conforme vaya pasando el tiempo. Pero con respecto a mi mamá, pues al final del día es mi mamá. Siempre va a ser el amor de mi vida. Creo que todos cometemos errores y creo que con este ejemplo que nos dio Paul y Mayito, pues yo les he aprendido mucho a mis compañeros y lo mínimo que pude hacer es abrazarla y sentir ese apapacho de madre e hija. Y pues bueno, también para mi punto de vista esto es como un antes y un después para mí. Decidí independizarme después de 18 años de trabajar, no fue nada fácil, soy una persona con tendencias depresivas, ansiosas, y pasé por un momento muy duro, como lo dijo Arat alguna vez, la palabra más buscada después de la pandemia fue ansiedad y depresión, y me dio gusto de alguna forma que hayan visto todo este crecimiento y todo este proceso, porque es completamente normal estar mal, como dice Arat, siempre y cuando se levante uno al otro día y diga, venga. Pero pues le debo muchas cosas a mi madre, siempre la honré y siempre la honraré. Y ahora a mi hermana, que es el amor de mi vida también, junto con mi sobrina, y qué gusto verlas ayer y que la producción me las haya visto juntas. Y ese fue el mejor premio que pude tener, ver a mi familia unida. Gracias. Este lado, una pregunta al fondo. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Joel Farrilli de Fórmula Espectacular, por acá. Primero, felicidades a todos. Creo que cualquiera de los cinco merecía ese primer lugar. Y bueno, cada uno lo hizo muy bien. Mi pregunta es para Rosa María. Y son varias englobadas, Rosa María. Primero, si nos puedes hablar un poco de las predicciones de audiencia que seguramente internamente tienen acá de anoche. En internet se maneja una cifra de 5,500,000 aproximadamente, pero seguramente tendrás tus datos más precisos. Y segundo, Rosa María, ¿cómo se enfrenta de pronto el caos que en cierto momento la producción vivió? Uh-huh. Y de pronto como que todo se salió de control, ¿no? O al menos así lo veíamos nosotros desde afuera. No sé tú cómo lo enfrentaste y qué hay de cierto de esta tercera temporada que se dice ya quedó cerrada también para el próximo año. Gracias. Mira, en cuanto al rating, creo que qué mejor que cada uno en su entorno darse cuenta del impacto que generó La Casa de los Famosos. No somos solamente un número, que definitivamente son cifras extraordinarias, sino somos el reflejo de salir a la calle y que el señor del taxi, que cuando llegas a tu trabajo, a lo mejor tu jefe, que la escuela, que tus mismos hijos, que salir a cenar y ver que se junta la gente en bares, en restaurantes, en plazas públicas, a ver La Casa de los Famosos. Ayer había gente subiendo videos en muchos lugares públicos de diferentes estados de la República, en la Zona Rosa, y eso es maravilloso. Creo que ese es un gran reflejo. El movimiento que hay en redes sociales, ser cada semana trending topic, entre semana igualmente, ¿no? Para nosotros, el rating también lo medimos, sumando todas esas plataformas, sumando toda esa conversación digital, todo ese movimiento, la cantidad de votos que tenemos todos los días, ¿no? Ayer llegamos a un número extraordinario, estuvimos a nada de igualar el de la temporada pasada, sin embargo, a lo largo de estas 10 semanas, acumulamos 212 millones de votos. Para nosotros, pues ahí están los números y ese es el rating. En segundo lugar, el caos, bueno, es un formato que de eso se trata, es un formato que se trata de convivencia. Nosotros tratamos de poner las herramientas para que sea divertido, ¿no? Como decía Arat, dijimos, Arat es muy divertido, Mayito es muy divertido, Karim es muy divertida, y de pronto suceden conflictos como suceden conflictos en la vida diaria, y no es que tu familia se salga de control, ¿no? Si a una mamá la escucharan cuando regaña a un hijo, o el hijo después del regaño lo escucháramos lo que piensa de la mamá, diríamos, no, pues ya el DIF se va a llevar al niño. Cuando vas manejando, ¿no? Todas las cosas que se te ocurren cuando alguien se te cierra, cuando tu jefe te regaña,
en la vida diaria tenemos conflictos familiares y eso no significa que el día de mañana no te vas a volver a ver o te vas a pedir una disculpa. De eso se trata este reality, es un reality de convivencia y en el que creo que todos demostraron una manera inteligente emocionalmente de salir adelante y por eso, como dice Mayito, nosotros le aplaudimos a los 15 habitantes que lo hicieron muy bien, cada quien desde su trinchera. Entonces, el caos, bueno, pues no, nosotros no vimos nunca un caos, siempre vimos una oportunidad de reconstruirse, de volver a redirigir el rumbo de la casa, incluso cuando se pedían disculpas. Somos también un reflejo de la sociedad y a través de este programa mucha gente pudo espejearse y ver hacia adentro qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta? A lo mejor lo que me checa, y de alguna manera mucha gente visibilizó los problemas de depresión, de ansiedad, de enojo, de convivencia en tu misma familia, en tu mismo trabajo. Entonces, pues finalmente para nosotros era espejear, ¿no? Al público, a la sociedad, y como decimos, hay un reality que se está jugando adentro, pero también con todos nosotros hay un reality que se está jugando afuera. Permítanme dar un dato sobre el impacto que tuvo esta edición de Casa de los Famosos. Fue tema en medios de Estados Unidos, de toda América Latina, de Europa e incluso de Asia, lo que habla mucho de la trascendencia que alcanzó en este caso. Concretamente en este momento tenemos una transmisión en redes que está siendo seguida por más de 140 mil personas, nada más abundando en el tema de que esta edición fue especial, completamente especial. Tenemos una pregunta por acá. Hola, muy buenas tardes a todos. Chicos, pues de verdad es algo impresionante lo que acaban de lograr, realmente mantener esa cordura, esa paciencia, y más como ser humano, uno que los ve desde la pantalla, uno se imagina qué es lo que sintieron después de 71 días, prácticamente ya son 14 horas fuera de esas paredes, qué es lo que cada uno siente después de, pues, de vivir tantos días en esa casa y más con una familia consolidada como la vemos el día de hoy. Adelante. Por favor. Tú. El menos penoso, no sé. Karim. El menos penoso es el. Ahí hablando de. ¡Mayito! Perdón. Bueno, llevamos menos de 24 horas fuera de la casa. O sea, apenas estoy así como de. ¡Cuánta gente! ¡Qué loco! ¡Wow! O sea, ya estaba súper acostumbrada a amanecer con ellos. Ya hasta los extraño. Le dije a Gala, por favor, hay que dormirnos juntas. No puedo vivir sin ti. Pues todavía no me cae el 20. Todavía ni celular tengo, pero. Pues por ver tanta gente bonita aquí apoyándonos, creo que fue un proyectazo. Sí, pues es, ay, bueno, yo, ¿ya no hablo? Sí. No, hombre, es rarísimo el, bueno, ahorita sí nos están grabando, pero pues yo ya no 24/7, pero ayer yo tenía un problema ahí con mi maleta, y yo, Mayito, ayúdame, o sea, de verdad formamos una familia, y me va a costar mucho, mucho trabajo desapegarme de ustedes, porque convivir con ustedes las 24 horas fue maravilloso, y fue lo que a mí me hizo mantener la cordura, la paciencia, guiada por estos dos caballeros, verdaderos hombres, y estas damas bellísimas que me empoderaron más que nunca. Entonces, pues apenas estamos aterrizando, vaya. No, yo llevo un poco más, o sea, afuera, pero todavía sigo en shock. O sea, todavía no se me va. O sea, el hecho, a veces siento que traigo el micrófono puesto, o sea, salgo y todavía no sé qué está pasando, pero literal me separaron como ya 4 días de ellos y estaba en crisis, no sabía qué hacer, o sea, yo me creo que llegué a tener mucho apego emocional hacia Mar y es una locura, o sea, estar encerrado tanto tiempo sin teléfono, sin estar como en la sociedad en la que normalmente estás, sin saber nada, sin saber si lo estás haciendo bien, sin saber si lo estás haciendo mal, o sea, simplemente te dejas llevar, es algo que disfrutas, es un sub y baja de emociones, pero, ay, todavía no me la creo, yo supongo que ustedes tampoco. Fue muy divertido, una gran experiencia. Gracias. Alfondo Reforma. Por acá, Juan Carlos.